Señor, abre mis labios. En la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha.
de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Sobre la ría de las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Derribado su cerca para que la saquen los viandantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu villa. No sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La atalado y han prendido fuego, con un bramido a los pereceres. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que honremos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra, que grande es en medio de mí.
Aclama a Dios nuestra fuerza. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y recordaros nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Suscitándonos una fuerza
nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Y digámosle con humildad, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestras pecarias, en la necesidad y de todo salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, misericordiosa, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a esta tierra santa del Tepeyac, donde la dulce Señora del Cielo, nuestra niña, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, está pronta a escuchar nuestras quejas, penas y lamentos, atender a nuestras necesidades, para que como misioneros que somos, vayamos también nosotros a escuchar tantas quejas, atender tantas penas y necesidades, a curar tantos males. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos, y especialmente por Eva Salas Arroyo, que hace 5 años, 3 meses, el Señor la llamó a su rey. Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo.
Oremos. A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos de gozo en la patria eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, «Amén», e inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, «Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza». Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, «No lloren, porque este día es santo, no estén tristes». Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que se les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida. Palabras de vida eterna. La voluntad.
siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú eres Señor. Las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que hay y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos
en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Y yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, acabamos de escuchar en la proclamación del Santo Evangelio cómo Jesús nos dice hoy muy claro: la mies es abundante y los obreros pocos. Esta expresión del Señor Jesús es bien actual. Si el campo a segar es el mundo que necesita recibir la buena noticia del Evangelio, esta que nos trajo esta niña hermosa hace 488 años. Los trabajadores son los sacerdotes, los consagrados y todos aquellos que anuncian a Jesús, todos los laicos bautizados, todos. En el bautismo hemos recibido la vida divina y la gracia, y con ella, ¿verdad?, la misión profética. Somos profetas, es decir, estamos, mis amados hermanos, llamados a anunciar el misterio de Cristo. Miren, a pesar de que ya son casi 500 años de cristianismo en América, en nuestros días vemos cómo vuelve a ser urgente, necesario, el espíritu misionero en nuestra tierra, en nuestros pueblos. Somos tierra con una gran riqueza cultural y económica, y al mismo tiempo con pobreza de fe, con pobreza de humanidad. Bástenos mirar un poquito cómo está nuestra República Mexicana, cómo está nuestro continente de América. A veces al escuchar a los misioneros y misioneras, uno se da cuenta de que nuestros hermanos son pobres en cosas materiales, pero ricos en humanidad. Respeto a lo sagrado, a la vida humana, a la gente mayor, a la naturaleza, a las tradiciones familiares. Son acogedores y generosos, aunque también tienen sus defectos, sus fallitas. Hermanos, es tiempo pues de volver a predicar el Evangelio con un nuevo ardor, para renovar la fe y con ella los valores humanos más básicos. Por eso nuestro querido Papa Francisco ha declarado, ¿verdad?, este mes de octubre como un mes misionero extraordinario, con el lema: bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión por el mundo. Y nuestra arquidiócesis ha sido declarada, ¿verdad?, en estado de, no de misión, de una mega misión, por el arduo trabajo que es necesario realizar aquí. Miren, hermanos, no olvidemos que el gran protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, que mantiene a la Iglesia a lo largo de los siglos, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que no somos coherentes con nuestra fe tantas veces. Es este el Espíritu Santo que actúa a través de todos los bautizados y suscita en algunos una llamada a dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios y a predicar la palabra. Son los sacerdotes, somos nosotros, son los consagrados. Miren qué hermosa y qué profunda expresión sobre el sacerdote encontramos en labios de nuestro querido Juan Dieguito Cuautlatoatzin. Nos lo transmite el Dican Mopoua.
en el primer encuentro de Juan Dieguito con la Señora del Cielo, ella le dice: escucha bien, hijito mío, el más pequeño, mi Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, mi reina, mi muchachita, allá llegaré a tu casita sagrada de México, Tlatelolco. Voy en pos de las cosas de Dios que se dignan darnos, enseñarnos, quienes son imágenes del Señor, nuestro dueño, nuestros sacerdotes. Y comenta Monseñor José Luis Guerrero al respecto de estos versículos del Nicano Powa. Los considera imágenes del Señor, nuestro dueño. Lo que quiere decir mucho en contexto náhuatl, pues imagen para un pueblo que se comunicaba con imágenes era no solo una representación, no, sino como un otro yo. Nosotros hoy decimos que los sacerdotes actuamos in persona Christi. Mis amados hermanos y hermanas, es bueno recordar con gran cariño, valor, su servicio imprescindible en la iglesia, sobre todo en lo que se refiere a los sacramentos y a la predicación. Continuamos recordando, sin embargo, la pobreza que vivimos. Faltan sacerdotes, hay pocos obreros, hay pocos laicos, apóstoles comprometidos, y miren, el clericalismo en nuestros laicos, desgraciadamente, es todavía muy fuerte. El sacerdote, decía San Juan María Vianney, es el amor del corazón de Jesús. También decía que si el sacerdote fuese plenamente consciente de la grandeza de su ministerio, casi podría, dice, casi no podría vivir. ¿Por qué? Porque moriría de amor al captar y experimentar cuánto le ama el Señor. Él celebra la Eucaristía y hace presente a Jesús entre nosotros de forma real. Con los laicos y los consagrados, los presbíteros hacen presente el reino de Dios entre nosotros. Como los 72 son enviados a llevar la paz allí donde vayan, a curar a los enfermos, a curar a los heridos interiores de las personas, ¿verdad? A ser levadura de reconciliación entre las personas, a consolar a las personas, a suavizar los corazones destrozados por el dolor, destrozados por la desilusión, por el odio. Así lo acabamos de cantar esta mañana en las laudes, mis hermanos. Es hacer lo que hizo Jesús, es decir lo que dijo Jesús, es sentir lo que sintió Jesús, es vivir lo que vivió Jesús. Él necesita personas que continúen su presencia en medio del mundo, un mundo que Dios ama mucho, a pesar del rechazo, a pesar de las indiferencias, a pesar del desprecio. Dios sigue encarnándose entre nosotros a través de los bautizados, especialmente de los sacerdotes que administran los sacramentos, a través de los consagrados. En ellos Jesús cura, alimenta, perdona, anima, bendice, etcétera, ama. Dios quiere, mis amados hermanos, seguir encarnándose entre nosotros. Dios quiere derivar, como dice el profeta Isaías, un río de paz, bienestar sobre todos nosotros, sobre aquellos que lo aceptan y creen en Él. Celebrémoslo y alegrémonos, porque nuestro Dios no nos abandona, no nos deja. No somos indiferentes ante Él, dentro de nuestras problemáticas, menos, dentro de nuestras luchas. Mis amados hermanos y hermanas, a la luz de esta palabra, preguntémonos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué más podemos hacer?
Cada uno, según su vocación, puede continuar haciendo presente a Jesús entre nosotros, sobre todo con su testimonio. No olvidemos que el mundo hoy necesita más de testigos que de maestros. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para propiciar un nuevo clima, para que surjan nuevos sacerdotes, nuevos laicos, apóstoles comprometidos en nuestras comunidades? Mis hermanos, Jesús dice, oren, oren, oren al dueño de la mies. Esto es lo primero y más importante, pedir al dueño que envíe más obreros, orar por la santidad de estos y rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, con confianza, con constancia. Y desde luego, mis amados hermanos, cultivar los valores del Evangelio, los valores cristianos en la iglesia doméstica, que es nuestra familia, ya que ahí es donde nacen las vocaciones. Mis hermanos, siempre habrá más trabajo que trabajadores, siempre. Pero hay esta clave que rompe cualquier realidad, por muy dura que esta sea: la oración, la oración, la oración al dueño de la mies, que hará que envíe trabajadores a sus campos. Entonces, no hay por qué alarmarse ante tan sobrehumana empresa, ¿no? Miren, el éxito está asegurado. Simplemente tenemos que trabajar nosotros, tenemos que darle al anuncio del Evangelio y rogar al dueño de la mies. Él hará lo demás, Él hará lo demás. Y el Señor ha cumplido, porque hemos estado como corderos en medio de lobos, pero jamás abandonados. Jamás abandonados y a nuestra suerte, no. Por eso, hermanos, les invito a que pongamos en el corazón esta dulce señora, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, a todos los sacerdotes y consagrados, a los laicos comprometidos, para que, como vamos a decir enseguida en la oración, ¿verdad?, seamos valientes, seamos tenaces en el anuncio gozoso del Evangelio. Que al comer hoy el cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos, demos gracias por los sacerdotes, por los consagrados, por los apóstoles laicos, especialmente por los que nos han ayudado en nuestra vida, en nuestro ministerio. Que así sea. Nos ponemos en pie, conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor y unámonos a cada petición diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Oremos. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestras oraciones. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada. Oremos.
de que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Terminemos. Pidamos por el eterno descanso de Eva Salas Arroyo, difunta, que fue llamada hace 5 años, 3 meses al seno del Padre. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Terminemos nuestra oración con la oración propuesta para este mes extraordinario de misión. Digamos todos, Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sentados. Recibe mi pan y mi vino, acepta mi ofrenda, Señor, en nuevo el momento divino.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa bondadosa hecha por tu Hijo mismo, Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, alabarte, glorificarte, Señor Padre Santo. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos y a toda la creación, proclamamos tu himno de gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, con fe y esperanza digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. Dios te bendiga. La paz sea contigo, querido. La paz sea contigo, tu espíritu. Rubén, si yo te pide. Es Jesús, pan vivo bajado del cielo, a quien nos trajo la dulce Señora del cielo, a quien tenemos que anunciar y llevar a nuestros ambientes y realidades. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre. Cuerpo de Cristo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble y por el que todos los hombres encuentran la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora, mis hermanos, como todos los jueves, jueves sacerdotal, vamos a llevar a Jesús a Eucaristía, a su capilla donde estará expuesto, para encontrarse con nosotros, para que vayamos y estemos en oración. Oremos, oremos. Hoy Jesús nos motiva a la oración, a orar al dueño de la viña, de la mies, que mande obreros, que mande trabajadores.
cuando el Señor Jesús pase por donde ustedes se encuentran, si pueden arrodillarse, háganlo. Adoremos este gran sacramento de amor. Angelicua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effusit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, su in moras incollatus, mino clausit ordi. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, ibum turbe duodene, sed ad suis mani. Verbum caro panem vero, verbo carnem efici, fitque sanguis Christi me, et sit sensus defici, ad firmandum cor sincero, sola fide suffici. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Todos cantemos. Ven a mí, dulce, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Las almas que van de tiempos, ven al hombre que gime en la vida, la amargura de tanto dolor. Ven a mí, dulce pan de la vida. Ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Soy el hombre que va fatigado, vida de tedio y rigor. Voy llorando mi cielo perdido en el mar de la cruel tentación. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela
mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Todos cantemos. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido.